Hola, buenas tardes. Estamos dando inicio a la mesa de las 17 horas. Perla, adelante, por favor. Hola a todos, buenas tardes. Bueno, estamos promediando el simposio en esta tardecita de sábado a la hora del té, donde vamos a tener el gusto de escuchar a tres colegas que nos traen unos trabajos sumamente interesantes. A cargo de la coordinación está Darío Arce y los colegas que hoy nos presentan sus trabajos son Hilda Katz, Alicia Endel y Juan Eduardo Tesone. La forma nuestra de trabajo va a ser la lectura de cada uno de los trabajos y luego vamos a dar la palabra al público. Yo me abstendré con mucho esfuerzo de hacer ningún comentario al principio. Luego daremos posibilidad de intercambio. Bueno, el primer trabajo que vamos a escuchar es el de la doctora Hilda Katz. Hilda, podés ir habilitando el micrófono. Hilda Katz es licenciada en Psicología de la UBA, es miembro titular en función didáctica de APA, es coordinadora del Departamento de Niños y Adolescentes de APA también, es coordinadora de espacios de investigación de APA, es profesora del posgrado de la Universidad de USAL, guionista y codirectora del cortometraje premiado Mi película Candela, y otro dato importante es que es artista plástica. Tiene escrito un texto que se llama, un libro, Medio Ambiente, Crisis y Pandemia, un desafío para el psicoanálisis. Y aparte, cuatro tomos de una serie sobre la pandemia, una mirada psicoanalítica. Hilda nos trae un texto que trae un novedoso planteo de un término. Bueno, los dejo para ser sorprendidos por la autora. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a Perla, a todo el panel que nos acompañamos y somos muy queridos colegas y compañeros. Y por otro lado, gracias a la comisión directiva y a la presidencia de APA que organizaron este simposio, digamos, con el cual nos estamos enriqueciendo todos realmente. Mi trabajo se llama Adulticidio, la otra cara del filicidio. En El Señor de las Moscas, Golding cuenta acerca de un grupo de niños que naufragan y sobreviven luego de la caída del avión en el que viajaban con sus padres, que mueren todos. Se salva solamente un adulto que infructuosamente tratan de ayudarlo, pero muere también. Estos niños, algunos de ellos púberes, se organizan en una isla solitaria donde reproducen toda la violencia y la crueldad de la sociedad. Al final del libro, al llegar a la playa, el capitán de un barco que los rescata se encuentra con dos grupos de chicos matándose entre ellos y pregunta, ¿hay algún adulto acá? A mí esa pregunta me quedó resonando para la temática que voy a plantear ahora. He buscado la palabra adulticidio infructuosamente, pero lo único que aparece es que es un insecticida para matar insectos adultos, con lo cual me pareció muy representativa. Pero pasando a lo nuestro, en la actualidad nos encontramos con que hay un predominio de consultas por desbordes de la acción erótico-destructiva, consumo de estupefacientes y en muchos casos desafiante burla ante toda figura de autoridad. Se trata de adolescentes e incluso adultos que se comportan como tales, muchas veces melancolizados y/o desenfrenados, con estallidos de furia y conductas autodestructivas, hasta el extremo de los intentos de suicidio por sobredosis, alcoholemia y conductas de riesgo. Por otro lado, vemos cotidianamente adultos a cargo y o padres no dispuestos a privarse,
a dar lugar a que el niño pueda anidarse y el adolescente separarse para subjetivarse, que los enfrentan por un lado con el deshacimiento de la autoridad parental de la que nos hablaba Freud en Metamorfosis de la pubertad, y por el otro con un otro desdibujado, adulto a cargo, deshacido de su función. A todo ello se suma, para complejizar aún más el panorama desde el pensamiento complejo, la pandemia que estamos atravesando y el confinamiento consecuente que exacerbó las regresiones, el colecho, el abuso sexual infantil y la sobreexcitación incestuosa de los adolescentes que tienen que estar confinados al lado de quienes tienen que separarse, y también el notable incremento tanto de la violencia, el suicidio y el feminicidio. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa cuando falta la falta? La respuesta y consecuencia parece obvia. Los niños y los adolescentes en la sociedad actual ocupan muchas veces el lugar de objeto de consumo, en muchos casos de desecho, objetos de sujeción, pero no sujetos capaces de objeción. Y en otros casos parecen haber devenido amos de la familia, donde toda la dinámica gira, pero engañosamente a su alrededor, a los fines del sometimiento y la manipulación por parte de quienes los tienen a su cargo. Desde la perspectiva planteada, quisiera subrayar lo que he denominado el adulticidio, neologismo que no está en oposición al de filicidio, sino que lo complementa, ya que destaca la ausencia de adultos y su letalidad acentuada en épocas de crisis civilizatoria universal como la que estamos atravesando, donde la necesidad de apego y protección es más predominante que nunca. La pandemia, como decía Camus, deja al desnudo las almas, y ese espectáculo suele ser horroroso, porque en este caso lo que desenmascara es una cuestión muy arcaica, que es el maltrato hacia la infancia y sus consecuencias en la adolescencia. Ese maltrato se hace presente en la demanda de ¿qué? De niños y adolescentes suficientemente buenos, los niños y los adolescentes, que no perturben el frágil equilibrio narcisista de quienes los tienen a su cargo, donde se puede observar un interjuego cruel entre filicidio y adulticidio. Estoy, por supuesto, haciendo referencia a una cuestión ética, cultural, filosófica y económica que se pone en evidencia en la apabullante clasificación de los diagnósticos en niños y adolescentes que de alguna manera permanecen aprisionados en ese juego destructivo que refleja los desórdenes de atención, la hiperactividad, pero no de los niños y adolescentes, sino de los padres, de los adultos y de la sociedad en su totalidad, que no les habilita ni a los niños ni a los adultos espacios de escucha para transicionar la infancia y la adolescencia. Y así, ontológicamente aturdido, nos enfrentamos realmente al impacto de los escenarios violentos que circundan una infancia y una juventud vulnerables, porque son sensibles por definición en sus búsquedas de ambientes subjetivantes. Incluso vemos adultos confundidos que nos compelen a lidiar con las particulares formas de desamparo, desintegración y errancia que expresan modos diferentes de experimentar la marginación, pero en todas las clases sociales. Se acrecienta así un peligro, que es que ante la ausencia de una mirada comprometida queda vacante un espacio para la hiperpresencia de una mirada vigilante y los peligros que eso implica. Entonces pone sí la subjetividad,
la que es la que pasa a estar en el grupo de riesgo. La caída de la eficacia simbólica de la ley paterna y sus derivaciones nos llevan a replantear también el mito de Edipo desde otros vértices simbolizantes, donde puede observarse que las palabras funcionan como mandatos superyoicos, pero que impelen a gozar desdibujando los límites, donde no se exige la renuncia a la satisfacción inmediata, sino que se la incentiva, porque como que el deber es gozar. Ello tiene lugar en contraposición a lo que dice Lacan, donde la verdadera función del padre es fundamentalmente unir y no poner en oposición un deseo y la ley. Nos encontramos así con estados de orfandad psíquica en los que no se puede dejar de sentir la fragilidad de ese edificio en ruinas que simboliza la parentalidad. Adultos distraídos, abstraídos, absortos y agobiados también en la mayoría de los casos que recibimos en consulta. Marcados déficit de transmisión de los vínculos de donación de sentido y de amor estructurante, donde los padres y adultos a cargo, si los hay, muchas veces no están ni presentes ni ausentes, tienen lo que yo llamo una presencia evanescente, dan la impresión extraviada de una ausencia, indiferentes, donde el hijo aparece como flotando entre los dos, como si permaneciera en suspenso en el espacio transicional, pero de sus padres. Del mismo modo, es de destacar que existe una idealización de la adolescencia, donde los déficits parentales también operan en la subjetivación del tiempo, y lo que producen es un efecto de falta de corte simbólico, de límites. Puede observarse esto en muchos adolescentes que padecen por estar instalados en una especie de eternidad junto con los adultos, como dije antes, en el espacio transicional de sus padres, donde ellos pasan a ser los objetos transicionales capturados por sus padres. Falta el corte. Ante la falta, la carencia de guía y protección de la función paterna, ante la declinación de la misma, privados de orden y ley simbólico, tratarán de suplir ese déficit de diversas formas según las posibilidades de cada uno y oportunidades. En algunos casos, en el marco de grupos adolescentes sectarios, presididos por un subrogado paterno que hace las veces del protopadre de la horda primitiva, a quien Freud describiera en Totem y Tabú. Se posicionan de esta forma como lo que se ha dado en llamar las nuevas tribalizaciones, que brindan una ilusión de amparo, seguridad y certidumbre frente a la obsolescencia circundante. Huérfanos encolerizados en una escena que, en virtud de su complejidad y extrema gravedad, por supuesto que requiere ser estudiada de diferentes vértices como el económico, el sociocultural, el legal, el psicológico, el institucional, para ver si de alguna forma puede sostener y habilitar la imprescindibilidad estratégica de las funciones parentales. Lo que quisiera destacar es que al haber desertado el padre de su lugar simbólico, desaparece también el legado, la norma, la guía y, como dice Recalcati, la ley de la palabra. Ausente el padre en nuestra cultura, según Recalcati, nace el complejo de Telémaco. Pero, sin embargo, en contraposición a Ulises, el padre actual está extraviado, pero no quiere ni le interesa volver, lo cual pone en escena el abandono y lo que he denominado adulticidio, la otra cara del filicidio. Porque no nos olvidemos, como dice Lacan, que solo el juego jugado con el padre, el juego que gana el que pierde, le permite al niño conquistar la vía por la que se registra la primera inscripción de la ley. Por todo lo expuesto, solemos encontrarnos con niños, adolescentes y adultos en una especie de caos donde reproducen toda la violencia de una sociedad, pero de hermanos huérfanos, que otean el horizonte esperando no solo a un padre que ha desertado de su lugar simbólico, sino lo que podemos llamar las funciones parentales, con el agravante de una sociedad que también cuestiona su eficacia.
Nos encontramos de esta manera con expresiones inequívocas del efecto devastador que genera la ausencia de la ley que los inscriba en una socialización posible y pasible de intercambios. Porque hay que tener en cuenta que el padre, la función paterna, la función tercera, se puede mantener como garante de la ley solamente, como nos decía Castoriadis, ¿verdad? Si el imaginario social instituyente lo considera como tal. No debemos olvidar tampoco que la declinación de la eficacia simbólica de las funciones parentales obedece a factores múltiples y complejos y que puede observarse con diferentes disfraces y ropajes en todas las clases sociales, sin dejar de considerar, por supuesto, en esto los efectos nefastos que tuvo el patriarcado y sus letales consecuencias, que merece también un capítulo aparte. Ahora, el filicidio del que hablaba Raskowski se consuma hoy desde la perspectiva planteada en adulticidio, donde no solo nos encontramos con un padre-hijo adolescente extraviado o una función tercera débil que dejó vacío el lugar de quien encarna la ley de la palabra, sino como el déficit de las funciones parentales en general. Ello da lugar, por lo tanto, a la ilusión de que todo es posible. Crea una falsa sensación de libertad, con el riesgo de que sin ideales tanto los niños como los jóvenes se arrojen a un goce vacío y mortífero, donde lo que predomina es el consumismo, es el just do it, hacelo ya, como una de las formas veladas, realmente muy veladas, de disolución del deseo y de la privación de la esperanza en lo porvenir del porvenir, o sea, del futuro. Bueno, yo termino con una frase que vi en un graffiti en la Universidad de Berkeley que decía: por falta de interés, el futuro ha sido cancelado. A eso me refería con las formas veladas de disolución del deseo. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Muchas gracias, Hilda. Ahora vamos a escuchar a Alicia Gendel, quien es licenciada en psicología, es miembro titular en función didáctica de APA, es profesora del Instituto Ángel Garma, es profesora del Centro de Estudios Psicoanalíticos de APA y coautora de un texto que se llama Lecturas de la Clínica. Quería decir una sola cosita antes que empieces, que si pensamos en un tejido, en un enhebrado, podemos tomar la pregunta de Hilda, ¿qué pasa cuando falta la falta? Entonces, podemos enhebrar y escuchar a Alicia. Bueno, gracias Perla. ¿Cómo están todos? Gracias a todos los que están presentes. Y también yo quiero manifestar un agradecimiento a la institución, a sus autoridades, a los organizadores del simposio de esta manera, que bueno, nos tomó por sorpresa este cuatrimestre, a APA, a todo el mundo. Y la verdad es que APA se ha puesto perfectamente en línea con lo necesario para que funcione y siga funcionando la institución y este simposio salga como está saliendo, realmente de manera muy exitosa. También al soporte técnico, que están trabajando mucho, y a Perla como coordinadora, a Darío Arce y a Juan Pineta también. Bueno, les voy a leer mi texto que se titula Lo que sexúa es la falta de falo. Para Freud, algo en la estructura propia de la pulsión hace obstáculo a la satisfacción. Y es el hecho que no trae un objeto natural y específico, la sexualidad humana. Aquello que orienta la pulsión hacia el objeto es el deseo, que aspira a una satisfacción plena con un objeto que nunca alcanza. Ese resto no realizable es el impulsor de la actividad psíquica y el sostén de la continuidad de toda aspiración deseante. Por este motivo, la noción de pérdida del objeto está presente desde el comienzo en la estructura psíquica.
El objeto de la sexualidad humana y la identidad sexual no vienen predeterminados. Desde esta perspectiva, lo que determina el destino de un sujeto y su posición sexual es la relación que establece con el deseo del otro materno, que tiene como significante de su deseo al falo, cuya significación se muestra enigmática. Esa falta de respuesta sobre lo que el otro desea inscribe una falta en la estructura simbólica que se busca recubrir con la ilusión fálica, con lo que promete el falo. Para Lacan, lo que promete en el sentido de completamiento al sujeto. Para Lacan, tanto la niña como el varón van a querer significar ese deseo materno, buscando identificarse al objeto supuesto de ese deseo. Es el camino necesario para encontrar un lugar en el deseo del otro y poder constituir su narcisismo y así construir su particularidad histórica y libidinal. Esa identificación al falo va a otorgar la ilusión de unicidad, de ser esa totalidad que podría colmar al otro, pero la búsqueda de significarlo divide al sujeto, lo castra. Ser seres hablantes nos castra, nos hace deudores de una falta que nos sexúa, nos priva de un goce que buscamos recuperar en el encuentro sexual por la mediación de la significación fálica. El cuerpo porta un sexo biológico, pero un sujeto realiza la elección de su preferencia sexual en la travesía edípica. La subjetividad llega a conformarse si la metáfora paterna introduce una mediación para el deseo materno, convirtiendo ese significado enigmático y sin salida en una respuesta que la aporta un tercero, el padre o quien ocupe su lugar, que convoca el deseo. Un segundito. Que convoca el deseo materno, ese otro que se ofrece como deseable para la madre, convoca el deseo materno, atrae el deseo materno hacia su persona, y entonces la muestra deseante, privada de falo. El resultado de esta operación es que el objeto del deseo, el falo, es necesario buscarlo más allá del otro materno y del lugar de falo que se pretendió ocupar para su deseo. Es así como se genera el deseo en el sujeto, al inscribir la castración materna, a partir de la cual la niña y el niño construirán su interpretación sobre la diferencia anatómica de los sexos. El complejo de castración, de esta manera, introduce la pregunta por la posición sexual, al situarse un sujeto como hombre o mujer en relación a la función imaginaria que en un principio asume el falo, que genera la ilusión de que el falo existe y unos lo tienen y a otros les falta. Pero el operador estructural que presenta en el plano imaginario la alternativa fálico-castrado es un mismo elemento, el falo simbólico, que en el inconsciente es el único significante del deseo sexual tanto para el hombre como para la mujer. De este modo se introduce el sujeto en la dialéctica del tener y ser el falo, que establece una relación entre los sexos allí donde no hay relación predeterminada. La diferencia sexual anatómica solo adquiere sentido si surge esta marca simbólica de la castración a nivel inconsciente, decíamos, de la castración en tanto se desprende el falo de la madre y del hijo en su función de falo para la madre. Entonces, en la medida que se produce esta marca simbólica de la castración a nivel inconsciente que inscribe la falta de falo, tanto para la nena como para el varón, cavando una herida narcisista que el movimiento del deseo buscará
pestañear. Falta que inscribe para el ser hablante el imposible de la satisfacción absoluta, la imposibilidad del goce, pero que a su vez impulsa al sujeto a recuperar esa satisfacción en la promesa fálica. Esa inscripción, esa presencia de falo sobre un fondo de ausencia en lo simbólico, impulsa al sujeto a buscarlo en el campo del otro, en el encuentro sexual y amoroso. Ese deseo del otro frente al cual todo sujeto se ofrece como deseable, tiene el falo como significante último, sin poder hallarle significado pleno. Esa falta de significación última inscribe a su vez una diferencia en el ser consigo mismo, una fisura irreductible, una falta en ser que lo empuja a buscar lo que le falta, y eso lo sexúa. Se pone en juego entonces lo que llamamos función de semblante de lo deseado, por la que el falo oficia como mediador del encuentro sexual en su alternancia de presencia-ausencia en el ser y el tener, supliendo la falta de complementariedad entre los sexos. De allí que el pene puede representar el falo en la medida que no lo es. Y la mujer sugerir serlo en la medida que no lo tiene y que tampoco lo es. Podemos pensar que un sujeto, entonces, deviene heterosexual, homosexual, fetichista, travesti, transexual, en función de cómo se organiza la relación a esa falta, cómo se combina la alternancia del ser y el tener a la luz de los tres registros real, simbólico e imaginario. De esta manera, el falo puede materializarse, por ejemplo, en el nivel imaginario, en un objeto fetiche, que desmiente la ausencia del falo materno y pretende suplirlo. Pero a su vez, la presencia del fetiche es un modo de hacer faltar ese falo materno en ese desplazamiento metonímico al fetiche, que establece cierta distancia con el otro materno para que pueda operar el deseo. Si el fetiche fuera el falo materno, no podría el sujeto entrar en deseo sexual y excitación sexual. Sería horroroso. O sea que el fetiche pone también una distancia al falo materno. También el pene puede quedar petrificado al no estar investido de valor fálico y no poder funcionar como soporte simbólico de la falta de objeto. En ese caso, es posible que un sujeto necesite arrancarlo en lo real para hacerlo faltar y localizar así dramáticamente una falta, como puede ser a veces el desenlace del transexualismo. Al encontrarlo ausente en lo real del cuerpo, entonces es posible encarnarlo como mujer en un intento de encontrar un lugar para el deseo del otro. A nivel del travestismo, podemos pensar que opera la necesidad de ocultarlo para hacerlo faltar, pasando a funcionar tras el velo del semblante femenino como deseable, en identificación el sujeto con la madre fálica. Lo hace faltar en lo imaginario, revestido por el ropaje femenino, en un intento de volverlo ausente a la manera de una metáfora fallida. Los vestidos, dice Lacan, no solo están para ocultar lo que se tiene, sino también lo que no se tiene y que se sugiere en todo caso tener. El falo está más presente entonces allí donde puede faltar, donde logra presentarse bajo cierta metaforización, tras un velo para causar el deseo. El homosexual buscaría crear una falta en la madre fálica impenetrable que no cede su falo. ¿Qué más cercano a una madre fálica que un hombre que cede su falo deseando recibirlo del compañero sexual?
un modo de buscar su propio falo en el otro. La homosexualidad femenina, por su parte, al prescindir del falo del hombre, sujeto a la detumescencia y falible, lo eterniza en el cuerpo de una mujer al desearla por lo que le falta. El heterosexual, en cambio, busca el falo en la mujer porque a ella le falta, la torna deseable esa falta, por la fantasía que sugiere de poder completarla con su pene falo. A su vez, una mujer busca en el hombre el falo que supuestamente tiene, siendo ella la que logra despertar su deseo haciendo semblante de serlo. Finalmente, el falo está por todas partes y en ningún lado. Para estar presente necesita una veladura. Podemos pensar que las variaciones en las identidades de género que ofrece una cultura expresan esta búsqueda del sujeto de operar con la alternancia presencia-ausencia del falo como significante del deseo sexual para causar el deseo del otro. La condición de la satisfacción humana es que en el nivel de la palabra y la imagen algo simbolice ese más allá en el que se sostiene el deseo, esa promesa de goce que para el ser hablante está perdida. En el encuentro sexual, cada sujeto va a evocar, va a intentar evocar ese falo faltante en la modalidad que le habilite su estructura, y siempre la solución será singular. El falo migra por los cuerpos y los sexúa, sea buscando representarse en el ser y el tener, haciéndose fetiche, reivindicando su ausencia o su presencia en lo imaginario, mostrándose oculto y ausente a la vez, buscando engendrarse en lo real o desapareciendo para poder existir. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Alicia. Ahora vamos a escuchar, tenés que habilitar tu micrófono, Juan Eduardo. Micrófono, ahí está. Vamos a escuchar al doctor Juan Eduardo Tesone, que es médico de UBA, es miembro recibido en UBA, perdón, miembro titular en función didáctica de APA, miembro titular de la Sociedad Psicoanalítica de París, profesor emérito de la Universidad USAL, profesor asociado de la Universidad de París, autor de un libro que se llama En las huellas del nombre propio, Premio IPA 2019 y otro premio anterior tuve, que aquí no lo anoté, y coautor de 16 libros. Y quería decir, para seguir enhebrando, para enhebrar tomé una frase que la corté del propio texto del doctor Tesone, que dice, sexualidad extranjera, inquietante y apasionante. Bueno, te escuchamos. Bueno, gracias Perla, y gracias a mis compañeros, realmente es un placer compartir este panel, y bueno, por supuesto a los organizadores que han tenido que aggiornarse en esta situación de pandemia tan, tan compleja. Y en particular también a todos aquellos que están participando del auditorio, digamos, de sus casas a través del Zoom, que nos están acompañando en esta reflexión. Bueno, mi exposición la intitulé Revisitando la sexuación. Quizá lo que va a surgir, me parece, se habló mucho de la falta en los dos textos anteriores, y yo creo que voy a hablar más bien de la falta de la teoría psicoanalítica, más que la falta en relación al falo, pero bueno, ya veremos. El psicoanálisis es el producto de una época que reprimió e histerizó la sexualidad. Nosotros somos contemporáneos de un tiempo que la exhibe y la potencia. ¿Qué es lo que permanece de las bases sobre las cuales se fundaron nuestras prácticas y nuestras teorías sobre la sexualidad y la identidad sexual? ¿Cómo diferenciar la sexualidad actual de aquella de otras épocas? ¿Existe una subjetividad contemporánea desde la sexuación actual?
Las cosas serían evidentemente más simples si se pudiera describir la vida sexual a partir de una ineluctable atracción de un sexo por el otro. Lejos estamos de dicha simpleza. La diversidad de lesiones de objeto, la contingencia del objeto, está a la vista para desmitificarlo. Lo que Freud inventa y constituye el meollo de la experiencia analítica, la sexualidad infantil, no es una sexualidad preliminar que se resolvería en la sexualidad genital. Y la palabra genital utilizada para describirla, advierte Jacques André, no es para nada satisfactoria. La sexualidad infantil no es más que un primer tiempo, el esbozo prematuro. No es una sexualidad inmadura, sino una sexualidad otra, nunca asimilada, siempre extranjera, inquietante y apasionante. La sexualidad genital tiene un objetivo. La infantil, llamada polimorfa, desea sin saber lo que quiere, es la sexualidad sin fin. Lo sexual no es el único objeto del análisis, pero es su objeto constante. Desde Freud es uno de los dos polos de la vida psíquica. Perdiendo su meta instintual, la sexualidad humana, es decir, la pulsión, se corrió de su objetivo social desde la perspectiva de la reproducción en beneficio del deseo. Por otro lado, las posibilidades de fecundación por fuera de lo sexual introdujeron una gama de posibilidades de reproducción hasta ahora inéditas para la especie. No solo no se necesita del llamado otro sexo para fecundar, ni siquiera se necesita de un otro. La probeta es suficiente. Fecundación asistida, vientres de alquiler, don de esperma o de óvulos que multiplican concepciones, embriones congelados que se pueden reactivar luego de otra generación. La noción de incesto se diluye. Se puede entender que para la sociedad puede ser una amenaza que cuestiona su principio de organización y que requiera mecanismos de regulación, prohibiciones y obligaciones en el marco de un ordenamiento simbólico. En nuestro país se erigió en ley jurídica la posibilidad de inscribirse en el registro de las personas y por ende en el documento de identidad el sexo autopercibido independientemente del sexo anatómico. La anatomía no es más el destino, como afirmaba Freud. El destino se va modelando en función del deseo del género al cual se quiere pertenecer, sin que esto requiera necesariamente un cambio anatómico. Independientemente de las formas que pueda adquirir la sexualidad de las subjetividades actuales, las mismas no garantizan una mayor libertad psíquica. Por el contrario, una mayor libertad de expresión de la sexualidad genera a la vez espanto y fascinación. El sexo y el espanto es precisamente el título de un ensayo de Pascal Quignard. Asociar el sexo al espanto parece tener reminiscencias victorianas, dado que la sexualidad contemporánea parece aconflictiva si la comparamos con la victoriana. Y sin embargo, ¿no sería válido pensar que actualmente el sexo produce espanto y no solo en los detractores de sexualidades disidentes, sino en los mismos militantes de dichas sexualidades? Quizá se exhiba la sexualidad para paliar a la angustia que sigue produciendo la incompletud. O sea, retomando el término de mis compañeros, la falta, ¿no? El cuerpo sexuado, la sexualidad, no ha dejado de ser disruptiva para el ser humano. Más allá de las modalidades que tengan sus expresiones, la sexualidad humana es desde el inicio una psicosexualidad y por ende sujeta a conflictos entre las instancias. La sexualidad oscila entre los polos de espanto y fascinación, encontrando en su recorrido todos los matices. Asistimos en nuestra época a una vasta paleta de subjetividades que expresan la sexualidad de manera muy diferente. Esto no es nuevo. Ni los griegos ni los romanos distinguieron homosexualidad y heterosexualidad. Solo distinguieron actividad y pasividad desde una perspectiva falocéntrica. Desde Freud aprendimos que actividad es sinónimo de masculinidad y pasividad de feminidad. Pero ¿qué es femenino? ¿Qué es masculino?
¿no responde la idea de un esencialismo femenino opuesto a su par masculino? Leticia Glosser Fiorini, justamente en su libro Lo femenino y el pensamiento complejo, cuestiona la binaridad simple entre lo masculino y lo femenino y se interroga sobre la misma. Fuera de los preceptos culturales de lo femenino y lo masculino, ¿qué decimos cuando decimos masculino y femenino más allá de actividad y pasividad? Lacan tuvo el mérito de hablar de sexuación y de posiciones masculina o femenina independientemente del sexo anatómico, pero en su célebre fórmula de la sexuación da por entendido que ya sabemos lo que corresponde a una u otra posición. Si bien sé la diferencia entre el tener y el ser, diferente para cada sexo, según Lacan, el falo es el símbolo del deseo para los dos sexos. Los intercambios sexuales fueron socialmente reglamentados en Europa como un precepto de la vida familiar desde el Renacimiento, impuesta por la religión para preservar la institución familiar. Pero no siempre fue así. En todo caso, las motivaciones no siempre fueron las mismas y puede sorprender cómo se reguló la sexualidad en otras épocas. Por ejemplo, el casamiento romano, llamado societas, era una asociación de procreación. La castidad era la integralidad de la casta, es decir, de aquellas que portan el embrión, el cual proviene exclusivamente en el imaginario de los romanos del esperma. Nada es menos casto que esta forma de castidad. La mujer no se supone que es casta porque es fiel. Para los romanos es casta pues permanece intacta respecto a su linaje. Debe tan solo permanecer casta en lo que respecta a su procreación. Para los romanos, el placer no tiene por qué ser fiel a un otro, tan solo se exige para asegurar la fidelidad de la procreación, la certeza de la filiación, o sea, la fidelidad a la casta. La sexualidad actual, en su diversidad, cuestiona el modelo normativo de la pareja heterosexual, es bien sabido. Al mismo tiempo, cuestiona la esencialidad de lo masculino y lo femenino. Ya no es qué quiere una mujer, que interrogó tanto a Freud, sino quién es una mujer, quién es un hombre. Y la oscilación entre una y otra categoría que tiende a borrar las fronteras del género. Esto plantea a la sociedad y el psicoanálisis en particular nuevos interrogantes. Freud salió por la tangente al describir la bisexualidad psíquica constitutiva de cada sujeto. Pero las neosexualidades, en las cuales lo masculino y lo femenino no aparecen francamente diferenciadas, el cuestionamiento del binarismo simple, la sexualidad trans, la intersexualidad y el conglomerado de la sexualidad queer que cuestiona la noción de género y de identidad sexual estable, no pueden más ser consideradas como marginales, y si lo fueran, ha sido siempre desde la marginalidad que se cuestiona y hace avanzar a la teoría. Asimismo, a una nueva clínica que plantea nuevos interrogantes. La comunidad psicoanalítica no está al margen de teorizar según los prejuicios de la sociedad. Así como las leyes conllevan un retraso respecto a las costumbres, es posible que las teorías psicoanalíticas, salvo excepciones, conlleven un retraso en su teorización. Por ejemplo, en la IPA, hasta los años 80, se consideraba la homosexualidad como una patología. Y recuerdo en un congreso en Barcelona en el año 91 que fue un escándalo porque un analista titular de la IPA anunció su propia homosexualidad, ¿no? Esto para que vean cómo, digamos, la teoría psicoanalítica está siempre un poco retrasada respecto a las cuestiones que plantea la sociedad. Freud modificó su teoría cada vez que se confrontó a escollos de la clínica. Creo que urge revisitar la teoría a partir de las nuevas subjetividades contemporáneas de una nueva clínica que cuestionan las nociones de género y de identidad inmanente, donde la sexualidad es considerada no solo la resultante de una singular alquimia, algo que ya Freud había subrayado, sino también la de una subjetividad cuyas identificaciones son múltiples y oscilantes. Aunque me permito afirmar que la sexualidad que busca un partener es en el fondo siempre heteros, en el sentido que más allá de la forma de expresar la sexualidad, el partener siempre es un otro.
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Me quedo con la última frase, no puedo dejar de mencionarla y recalcarla. El partener es siempre un otro, muy importante, ¿no? Bueno, si están de acuerdo, le damos el lugar a las preguntas del público. ¿Sí? Darío, Hola, te buenas tardes invito a todos. Bueno, a traernos perdón. las preguntas. Bueno, todavía están apareciendo, pero Pero, tal vez. ¿sabés qué, Darío? Están en mute, no, no sé si escuchan. Hilda, Sí. tenés que desmutarte, tenés que No, no, ponerte no, el audio. no, Y ella Alicia, escucha. ah, Lo que no puedes ¿escuchan? hablar, sí, lo que no puedes hablar. Ah, perfecto, perfecto, disculpen. Pero bueno, hay muchísimas felicitaciones y saludos y todo eso. Y empezamos con alguna pregunta que le hacen a Hilda. Katy García pregunta: Hilda, ¿quién mata o qué mata al adulto? Ricardo Spivak dice: parece un claro diagnóstico social. Gracias, Hilda. Dos preguntas: ¿cómo vinimos a parar a esto? ¿Algo tuvo que ver en esto el que el feminismo y la quita de sostén materno a la función del padre? Leticia Mascardi, felicitaciones Hilda, muy clara, ¿el adulticidio no podría ser expresión de un tercero envidioso en lugar del niño? Catalina Martina, frente al extravío y el déficit, ¿qué hacer? Bueno. Por ahora están esas, hay más, pero están llegando preguntas a Juan y quería verlas, pero no puedo hacer las dos cosas a la vez, así que No podés, bueno, ¿querés hacer las dos cosas a la mirarlas vez. primero? ¿Querés mirarlas primero y después Sí, decirlas? porque por ahí valdría la pena que en todo caso intercambien un poco. Y vayan llegando, Bueno. porque la exposición de Juan fue muy, muy nutrida y realmente parece que dejó a todos callados. Bueno, puedo intercalar una pregunta para Alicia. Así equilibramos un poquito, Dale. si está de acuerdo. Le quería preguntar si para vos, Alicia, es lo Disponga de. mismo diversidad que diferencia. Qué buena pregunta. ¿Y cómo pensás el concepto de diversidad? Claro, bueno, Bueno, desde cómo. espera un poquito, espera un poquito. ¿Tenés ya preguntas para Juan o empezamos a contestar? Perdón, ¿qué hago con las preguntas? Ahora contestás, estamos organizando, un Yo segundito. diría que hagan un intercambio, porque lo de. Dale, dale, bueno. Bueno, ¿pueden contestar lo que recibieron o pueden comentar entre ustedes, los que prefieran? No sé, Hilda quería contestar las preguntas. Después yo No, puedo si querés contestar. contestar, dale, que te hice una pregunta directa, Perla, contestala, dale. Ajá. Sí, y también esta otra pregunta que hiciste, Perla, al comienzo, ¿qué pasa cuando falta la falta? Que también Hilda. Voy Sí. a contestar la última primero, esto porque también es un tema muy controversial sobre si la diferencia sexual es opuesta a la diversidad sexual, ¿no? O si son lo mismo. Y a mí me parece que la diferencia sexual conduce a la diversidad sexual, al polimorfismo sexual. Y dentro de ese polimorfismo sexual está la heterosexualidad. Ok, hagamos un poquito de ping-pong y escuchamos a Hilda, que tiene también una serie de preguntas que le llegaron del público. ¿Sí, Hilda? Ok, sí. Es difícil responderla con ese poder de síntesis de Alicia, ¿no? Realmente Yo quería estuvo seguir. bárbaro, estuvo bárbaro. No, no, yo estaba pensando cómo hago para tener ese poder de síntesis,
Me preguntaban qué mata al adulto, me quedé pensando en el insecticida para el adulticidio, es el insecticida para matar insectos adultos, ¿no? Es decir, yo creo que no se puede acceder, no se puede responder a estas preguntas tan interesantes que me hicieron, ¿verdad? Si no es desde el pensamiento complejo, desde la complejidad que tanto nos habló Moren, ¿no? Edgar Moren. Realmente tiene que ver con muchísimos vértices. Por eso yo nombré tanto Castoriadis, ¿no? El imaginario social instituyente tiene muchísimo que ver con esto. Sabemos también que, digamos, en general se acostumbraba que para poder dominar una sociedad, en general se separaba a los hijos de los padres, ¿no? Para ser los mejores guerreros y al servicio de los intereses de quien tenía a cargo, digamos, la dominación de un pueblo, por ejemplo, ¿no? O sea que es muy complejo acceder a cuáles, digamos, encontrarnos también con que la idea no es sobrecargar de culpa al adulto, porque en realidad nos encontramos con un adulto agobiado, ¿no? Que por un lado tenemos lo nefasto del patriarcado al servicio de la dominación y la manipulación, y por otro lado tenemos la desestructuración de ese patriarcado que en esa especie de democratización dentro de la familia que deja también como sin podríamos decir, formas de poder engancharse, como diríamos, ¿no? De cómo sería este cambio. Estamos en un momento de transición y también es lógico que eso se produzca. ¿Qué pasa con lo social? Por supuesto, si la eficacia simbólica de las funciones parentales, tanto materna como paterna, como estuvimos hablando antes con Alicia, ¿no? No están sostenidas por la sociedad y la cultura, no pueden por sí solas mantenerse, ¿verdad? O sea que en realidad el trabajo apunta, digamos, a la imprescindibilidad de las funciones parentales, independientemente del género que cada uno se arrogue. Esto va mucho más allá del género, ¿no? Esto tiene que ver con funciones donde sabemos, digamos, la necesidad y la búsqueda de ambientes subjetivantes, tanto en los niños como en los adolescentes. Ese hambre de identificaciones que portan, que se encuentran con un adulto desfalleciente, con un otro desfalleciente, que no lo puede contener, ¿no? No puede transformar ese terror sin nombre, como diría Bion, ¿no? En la posibilidad de transformarlo en una experiencia emocional, narrarlo, incluirlo en un discurso, incluirlo en un lenguaje, digamos, el terror inicial, ¿no? Es decir, Bárbaro, Hilda, perdón. me faltan dos cositas. Bueno, me preguntaron. ¿Podemos maquinar un poquito y dar ingreso al resto de Sí, preguntas quiero, sí, y hay después una preguntita, si ahora completamos? cierro, que me Dale. preguntaron por el tercero envidioso, ¿no? Envidioso del niño. Es decir, es importante, digamos, acá, que es cierto que siempre la díada madre-hijo y la tríada despierta mucha envidia también, desde el punto de vista, desde una perspectiva de la escuela inglesa, por supuesto, y ataque, digamos, a esa tríada. Yo me refiero más que nada a la tríada que a la díada. Bueno, hay mucho para decir de este extravío de las funciones Bueno, parentales que no está bien, vuelven. dale, así le damos lugar a otros. Hay tanto para decir que no va del tiempo. Bueno, hay una pregunta para Alicia y un comentario para Juan, un pedido a Juan. Alicia, Nora Ruth Levy, muy interesante todo lo que planteas, Alicia. ¿Qué pensás de las voces actuales que van o se oponen al binarismo? Y que Kizala le pide a Juan que desarrolle mejor el pasaje de la pregunta sobre el qué quiere una mujer al quién es una mujer. También resulta interesante algo que mencionó como deseo de género. Así que bueno, si podés, Alicia y Juan. Puedo agregar una para Juan, Bueno, porque me no. parece que viene en esta línea. ¿Por qué la pregunta ¿quién es un hombre? ¿Quién es una mujer? Tiende a borrar las fronteras del género.
No sé si se articula con la otra. Bueno. Tenemos una más para Alicia, pero es muy interesante que Diana Zawaller de Libitinov dice, es muy interesante y valioso para la clínica comprender los distintos modos en que cada cuadro encuentra su deseo. ¿Cómo ve Alicia las diferencias en completar la falta? Va bien, Alicia, pues la leí medio rápido. Bueno, también pueden, o sea, por más que vayan dirigidas específicamente, Ah, sí. pueden jugar y expresarse y decir lo que piensan, porque hay una articulación. El que guste, No ¿querés sé si contestar, en... Juan? Dale, Bueno, Juan, que vos no así hablaste te todavía. escuchamos. Sí, respecto, digamos, a la transición entre qué quiere una mujer, a quién es una mujer o quién es un hombre, a mí me parece que las herramientas, digamos, del psicoanálisis no permiten decir quién es una mujer y quién es un hombre. Quizás esto pueda parecer un poco extremista. Cuando Freud se interrogaba sobre qué quiere una mujer, también hablaba del continente negro y ponía lo enigmático en la mujer. Y en realidad, digamos, se depositaba en la mujer lo enigmático, lo que no se sabía que quería. Y en realidad es una transposición de que lo enigmático es siempre el otro, ¿no? No es la mujer. O sea, creo que justamente desde una perspectiva, digamos, patriarcal, siempre se ha colocado, digamos, en la mujer el enigma. Y en realidad el enigma es la identidad del otro y qué quiere el otro, que a su vez me reenvía a qué quiere el otro en mí mismo, ¿no? O sea que la extranjeridad obviamente no está en el otro, sino que también está en uno mismo. Y esta extranjeridad es irreductible. Creo que eso es un aspecto bastante angustiante de lo que son las preguntas del psicoanálisis hacia la condición humana. Y esta extranjeridad que la voy a relacionar con la sexualidad infantil, ¿no? Esta sexualidad polimorfa que queda presente a lo largo de la vida. No es que la sexualidad infantil desaparece, sino que sigue vigente y sigue siendo una sexualidad otra, diferente e irreductible. Y esto nos lleva a quizá cuestionar, por lo menos desde mi perspectiva, por supuesto, en mi opinión, que en realidad gran parte de la teoría psicoanalítica se ha fundado en una pareja heterosexual. Por ejemplo, cuando se habla del Edipo, el Edipo positivo, el Edipo negativo, cuando se habla de la metáfora paterna, ¿qué pasa, por ejemplo, en las parejas homosexuales, donde hay dos mujeres o dos hombres? ¿Sigue vigente el nombramiento de madre o padre o tendría que tener otro nombre? No tengo la respuesta, lo planteo como pregunta. Digamos, el niño o la niña va a tener dos mamás, va a tener dos papás. ¿Ahí cómo se juega? ¿Existe la ley paterna en ese tipo de situaciones? ¿O no convendría más bien hablar de ley simbólica de la terceridad, o sea, del tercero excluido, más que de ley paterna, ¿no? Creo que algo Alicia un poco lo sugirió y en ese sentido lo retomo y lo hago propio, o en todo caso lo comparto. Que más que ley paterna, yo hablaría de la ley simbólica, que obviamente no está en contraposición, pero me parece que la denominación de paterna lo fija un poco en la figura del padre. Y creo que esto, bueno, obviamente son las consecuencias de la enseñanza de Lacan, creo muy influenciadas en Lacan por el catolicismo y la figura del padre. Pero bueno, eso sería otra discusión para otro momento. Bueno, Alicia, ¿querés? Claro, me quedaron pendientes un montón de preguntas. Vos la que me hiciste es cuando falta la falta, ¿qué pasa, no? Rapidito diría, bueno, un poco todos esto lo sabemos, si falta la falta en la estructura, nos encontramos con la psicosis, pero en el movimiento del deseo, la falta a veces puede faltar y entonces se dan esas situaciones en que un sujeto quiere capturar al otro y pegarse, ahogarlo, no faltarle o no querer que le falte. Y entonces lo que allí sucede, bueno, son los episodios de angustia que muchas veces desembocan en la violencia, porque la imposibilidad de separarse
establecer una distancia deseante hace que se culmine en la violencia, que creo que esto es una de las motivaciones de los femicidios. Ahora, otras preguntas. Esto que trajo Juan a mí me interesó respecto de que se busca lo otro, ¿no? Y yo pensaba, y que la sexualidad es extranjera. La sexualidad para el ser humano va a ser siempre extranjera. Porque la sexualidad es parte de sentirnos incompletos y buscar algo que nos complemente o que nos complete en el otro, eso que buscamos, no sabemos muy bien qué es. Y eso que el otro supuestamente nos va a completar, tampoco sabemos bien qué es. La falta no tiene significación posible. Lo que nos falta no tiene una significación certera. Y eso hace que la sexualidad sea extranjera y que el otro, en tanto trae lo que nos falta, supuestamente, también es ajeno, es un otro, ¿no? Siempre es un desconocido en ese punto. Respecto del binarismo, por supuesto, es algo, el binarismo es producto de una cultura patriarcal, es producto de querer localizar, digamos, la portación de falo, digamos, en el varón y la falta de falo en la mujer, pero como yo digo en mi trabajo, esto es una teoría infantil, es una apreciación binaria y imaginaria, profundamente imaginaria, porque además nadie que crea tener el falo va a desear buscarlo y nadie que crea no tener nada, no tenerlo, va a buscar ofrecerse como deseable. Entonces, el deseo circula en el semblante que funciona entre los sexos, representándose en el ser y el tener. Y lo que yo traigo humildemente en el trabajo como propuesta es que me parece que este ser y tener también hace la distribución del deseo, de los sexos y la circulación del deseo en las otras posiciones sexuales, pero lo hace de manera distinta a la heterosexualidad. Y lo hace con el recurso de los tres registros, como mostraba en el fetichismo, como mostraba, digamos, en el travestismo. Entonces, me parece que podemos pensar que la heterosexualidad es una de las posiciones sexuadas y está dentro del polimorfismo sexual. Darío, ¿tenés más preguntas o intervenciones? Yo quería hacer una, si no es molestia. Dale. Me interesó mucho la idea de Juan de hablar de función simbólica y no función paterna, porque, digamos, en definitiva, pareciere que formas de hablar son formas de pensar y formas de sentir. Digo, en este sentido hay algo que enhebra con la idea de me parece de Hilda, que es esta nominación que se suele dar a, por ejemplo, hay que matar al padre, ¿no? O sea, por lo menos en pasillos corre esta cuestión. Y muchas veces se lo mata prematuramente al padre, porque el padre quizás, digo, yo me preguntaría si hay que matarlo o si el padre se muere solo. Que un poco se lo planteo a todos a ver qué piensan de esto. No sé si querés que responda. A mí mi planteo es que, digamos, como que yo me refería a las funciones parentales y a la función tercera. Lo que pasa que, bueno, venimos de una larga tradición de hablar de la función paterna, ¿no? Como función tercera. Pero, digamos, la referencia mía tenía que ver más bien como que ya está muerto, ¿no? Que estaba desaparecido, digamos, desaparecido en acción, como a veces decimos, ¿no? Esa función. Que creo que engarza un poco, cuando yo hablo de la función tercera, ¿no? Con lo que dijo también Juan, ¿no? Respecto a qué pasa en las parejas homosexuales de dos madres o dos padres. Desde mi punto de vista, yo lo que he podido observar, pero no tengo una estadística al respecto, es que de alguna forma siempre hay uno que ejerce la función materna y otro la función paterna. Quizás la van cambiando o no, pero en general se arrogan esos lugares, en general, porque hay una necesidad subjetivante,
digamos, tan tremenda en el niño y en el adolescente, que independientemente, digamos, del género de qué se trate, esa necesidad, digamos, está siempre en búsqueda de identificaciones. A veces, por supuesto, no sucede. Lo que, digamos, a lo que yo me quería referir es que, en general, en mi enfoque del adulticidio, es un enfoque que no puede dejar la historia sociocultural afuera del enfoque psicoanalítico. En eso coincido con Marcelo Viñar, que dice, ¿cómo nos cambia un mundo que cambia? No se puede trabajar más dejando lo social afuera. Y tenemos una larga tradición en los pioneros de no dejar lo social afuera, empezando por Pigeon-Rivière. O sea, digamos, lo obvio, lo que Bion decía, que hay dos cosas que un analista no se debe olvidar, lo obvio y la sociedad en que vive. Entonces me parece que no podemos enemistarnos mucho con una especie de análisis social con respecto, digamos, al consumismo, con respecto a la manipulación y dominación a través, digamos, de los medios, ¿no? Con respecto a lo que significa esos vacíos, ¿no? Esos vacíos identificatorios donde la subjetividad está en riesgo y es muy fácil que se instale en ese vacío lo que son las compensaciones narcisistas, consumo, adicciones, incluso a veces, digamos, llegan hasta núcleos autistas de encierro, etcétera. Pero sobre todo Manuela, esos vacíos, perdón. perdón, te voy a ir interrumpiendo para que puedan hablar todos porque no Bueno, nos te queda tiempo. redondeo, ese vacío se Redondear. llena con el fanatismo, ¿no? Que el fanatismo justamente es la presencia de una ausencia, desde mi punto de vista, embanderada por diferentes certezas. Y ese es el peligro, donde entra, digamos, mundo externo, mundo interno en interacción permanente. Es eso un poco a lo que apunta principalmente mi trabajo. Perfecto. Yo quería decir una cosa muy breve. Cuando hablan del tema de la terceridad de la función simbólica, ese alguien que tiene que intervenir tiene que ser alguien que necesariamente esté atravesado por la castración, aunque no lo llamemos el padre, porque si no, caemos en muchos riesgos. ¿No? Y me parece que de eso tenemos que estar advertidos. Ahí sí no estaría la acechanza de todas estas cosas terribles que podrían pasar. Del fanatismo, claro. O de, bueno, de la tentación del uno. No sé si querías decir algo, Juan, El fanatismo. y después Alicia. Okay. Comparto plenamente con vos que la ley simbólica o la ley del tercero excluido implica, digamos, la aceptación de la castración. O sea, la condición humana no puede ser sin castración simbólica, ¿no? Eso me parece, digamos, esencial, digamos, destacar. Creo que hacía muy bien en subrayarlo. Pero me parece, y volviendo un poco a lo que retomaba Darío, me parece que tenemos que corrernos un poco de las tradiciones de mencionar la ley paterna, porque creo que estamos justamente en desfasaje respecto a lo que ocurre en la sociedad. Y yo no creo, digamos, que sea la función paterna que esté instituida, como muchos colegas lo dicen. Me parece más interesante lo que plantea Hilda en el sentido del adulticidio, que yo lo percibo, no sé si Hilda lo dijo en ese sentido, pero yo lo percibo más como un suicidio, digamos, ¿no? O sea, en el sentido de que se mata, digamos, la posibilidad de una simetría con el joven. Y en ese sentido, esta idea, digamos, que en muchas circunstancias, como yo lo planteaba, se puede llegar hasta incluso diluir, digamos, la noción de incesto, no solo por las nuevas tecnologías de la procreación, sino por esa cosa de los padres que se ponen al mismo nivel de los hijos, donde se borran, digamos, las generaciones. Creo que esto es un riesgo que va en ese sentido, ¿no? Donde de pronto asistimos a familias donde si bien no, por ahí no hay un incesto consumado, hay todo un clima incestual por esta falta de diferenciación de las Claro. generaciones.
Claro. Si Hilda hablaba de algo que tenía que privarse, de algo que tenía que privarse, en realidad de lo Sí. que hay que privarse es de que se cumpla la parte del segundo enunciado, ¿no? No reintegrarás tu producto. Pero nos encontramos con sociedad de hermanos huérfanos, donde están los hijos y los padres todos al mismo nivel y están todos esperando Se borran las el gran otro, digamos, ¿no? tres. Para que venga a salvarlos. Pero Le como paso la dice palabra a también Lidia. Darío, para matar al padre primero hay que tenerlo. Si no está, ¿cómo lo matamos, no? Claro, sí, a Hay mí que me tenerlo, parece. para matarlo y que vuelva a vivir, como decía, sí. En otro lugar. Sí, a mí me parece que hay algo que, porque estamos deteniéndonos en el tema de la función paterna, que a mí me parece que esa función la hace todo aquel o aquello que pueda atraer el deseo materno hacia algo más allá del hijo. En este sentido, no necesariamente tiene que ser un padre, sino algo que funcione como colocando el falo en un lugar otro. Que el hijo allí a disposición, sino en un lugar más lejano que el hijo. Pero también me dejaron pensando en esta cuestión de falta castración, falta en los adultos, falta capacidad para alojar al hijo, pero es muy difícil no culpabilizar al adulto de esto, ¿no? Se desliza fácilmente hacia como algo que hacen porque, no sé, porque les es más cómodo. Y me parece que la paternidad, la maternidad, la posibilidad de alojar a un hijo, tiene que ver con la posibilidad de un narcisismo medianamente sostenido, una relación a lo simbólico también, una capacidad de amar desarrollada. Y me parece que sí, que nuestra sociedad actual presenta déficit en ese sentido, en el sentido de desplegar la capacidad de amar, de que no nos dé vergüenza amar, dejarnos amar por los otros, porque se localizan los ideales en otros objetivos, ¿no? Que tienen que ver más con el ostentar cuestiones más imaginarias, cuestiones de poder, cuestiones de dinero, cuestiones de imagen. Y bueno, hay que lidiar contra esta sociedad de consumo que nos hace consumir imágenes que nos prometen una satisfacción inmediata, como traía Hilda, y entonces nos corremos de otras demandas que implican una entrega mayor, y una pérdida para el narcisismo mayor. ¿Hay más preguntas, Darío? Azucena Tramontano, ¿qué quiere una mujer? ¿Y cómo es la diferencia y la diversidad? ¿Cómo entenderlo sin un sustrato binario? ¿Alguna? ¿Qué sucede con el padre ausente en tiempos de confinamiento? ¿En qué medida los ideales contemporáneos de época, de éxito a toda costa, de ser rehenes del consumismo que lleva a la sociedad del cansancio, tiene que ver con el desfallecimiento del rol contenedor e identificatorio del adulto? ¿Podés contarnos quiénes preguntan? Así nos Perdón, enteramos. Patricia Lindenberg. Antes fue Carolina González Morales, que preguntó qué sucede con el padre ausente en tiempo de confinamiento, y Patricia Lindenberg preguntó esto último que si quieren lo leo de vuelta. ¿En qué medida los ideales contemporáneos de la época de éxito a toda costa, de ser rehenes del consumismo que lleva a la sociedad del cansancio, tiene que ver con el desfallecimiento del rol contenedor e identificatorio del adulto? Por ahora eso. Ahora, digo, me quedé pensando una cosa. Hablar de la función del padre y la ley, ¿es necesariamente pensar en patriarcado? ¿O estamos ahí mezclando? No, la idea Sí, no por era eso digo, justamente, para armar un poco de lío, no, porque, ¿no? no, la Parecería idea como. es no mezclar, porque justamente la deconstrucción del patriarcado de pronto, digamos, creó como una especie de vacío, ¿no?
donde, por ejemplo, en las funciones parentales, en una relación, digamos, más democrática de ambas funciones, es como difícil de establecer, porque todavía quedan los aires, digamos, de lo nefasto del patriarcado y de la dominación y la manipulación. Entonces, ¿cómo sostener esas funciones desde otro lugar, más allá del género? Que esa era un poco la propuesta, ¿no? Acá lo que me están preguntando era con respecto al consumismo, ¿no? Y con respecto al adulticidio, que es como yo termino el trabajo, porque nosotros sabemos perfectamente que ahora en lugar de muchas respuestas los da la computadora, ¿no? Es decir, o sea que ahí de alguna forma hay todo un desplazamiento, ¿no? Con respecto a ciertas funciones y con el peligro que eso conlleva, con respecto a la transmisión del legado y con respecto, digamos, a la transmisión de testimonios, ¿no? Y de que acrediten, digamos, la pertenencia, una inscripción, de alguna manera. Pero por supuesto que no hay que confundirlo eso con el establecimiento del patriarcado, sino todo lo contrario. Con respecto al consumo, sí, es cierto que es muy complicada la situación, porque siempre esos vacíos van a ser llenados por el consumo, y lo que tiene el consumo tiene esa especial cualidad, ¿no? De diluir el deseo, porque la satisfacción inmediata diluye el deseo. Entonces, ¿qué pasa cuando falta la falta? ¿No? Nos encontramos con sujetos que como que no hay nada que les alcance, ¿verdad? Es decir, y lo peor sería la privación la privación del deseo es la privación de la esperanza, ¿no? En lo que puede venir, en un porvenir. Just do it, hacelo ya. Anulamos completamente cualquier posibilidad que se instale una figura deseante, digamos, ¿no? En ese sentido es que lo marca. Bueno, es muy amplio el tema, ¿no? Es Sí, verdad, es muy amplio y da para vamos a mucho. ir pasando la palabra porque Sí, nos quedan 10 minutos. yo quisiera hablar un poquito sobre la idea de padre ausente que alguien mencionó, porque obviamente, digamos, el padre ausente no es el señor que no llega a las 6 de la tarde a su casa, ¿no? O sea, el padre ausente es una noción mucho más simbólica y el padre puede estar a las 24 horas en su casa, y estar Estar ausente, ausente, o claro. venir una vez por semana y estar muy presente, porque lo importante es lo que está presente es en el mundo interior de la madre y en el mundo interior del niño. Y que incluso en las familias monoparentales, la noción de tercero puede estar presente en la mente de la Sí. persona, ¿no? O sea que, digamos, no es que el tercero tiene que estar ahí haciendo guardia las 24 horas, ¿no? Me parece que esto me parece importante. Ahora, respecto yo, en realidad, de algún modo, digamos, no digo que cuestiono el orden fálico, porque obviamente son conceptos sumamente ricos, y bueno, y polisemánticos. Pero, por ejemplo, yo recuerdo la teorización de María Melisade, nuestra colega de APA, que muchos de nosotros hemos conocido, que ella proponía y oponía al orden fálico el orden nádico, ¿no? O sea, la nada. Y es un concepto muy interesante porque, en realidad, si el falo recubre, digamos, lo que sería la falta o la nada, ¿por qué no hablar directamente de la nada, ¿no? O sea, ¿por qué hablar de lo que recubre y no ir directamente al meollo de la cuestión, que es la nada? Y en ese sentido, por ejemplo, Heidegger insiste mucho sobre el ser y la nada y cómo la nada no es lo opuesto, digamos, no es el opuesto al ente, pero es constitutiva del ser humano. Entonces, muchas veces la nada se puso en la condición de la mujer. O sea, la mujer no tiene pene, la mujer no percibe, entre comillas, su interioridad, como que el no estaba puesto en la condición de la mujer. Y en ese sentido, el orden fálico, una mala comprensión del orden fálico, puede dar lugar a las ambiciones de poder fálico, en el cual, digamos, esto se puede entender y se puede tergiversar. El padre, digamos, obviamente, voy a decir algo que todo el mundo sabe, pero me parece importante subrayarlo, no es el hacedor de la ley, es el que, de algún modo, es el soporte de la ley. Y esto es para cualquier persona, sea hombre o mujer. O sea,
Digamos, no hace falta que haya un padre para esto. Por eso yo cuestiono, digamos, la nominación, no la función, sino la nominación de la ley paterna, porque puede dar lugar a malos entendidos. Yo creo que las palabras son riesgosas, porque pueden deslizarse con una semántica distinta de la que fue enunciada. Entonces, de tanto hablar de la ley del padre, creo que uno puede cometer el error o se puede deslizar hacia pensar que es el padre que hace la ley, que esto es propio de un padre, por ejemplo, incestuoso, que se cree el hacedor de la ley y no que tiene que él mismo someterse a la ley simbólica, ¿no? Por Claro. eso, digamos, esta oposición que hacía María Marizade entre el orden fálico y el orden nádico me parece una idea interesante porque es confrontarnos directamente con la nada, ¿no? Y que si la persona no se confronta con la nada, no es atravesada por la castración simbólica. Por eso me parece interesante volver a este concepto de Marian, que fue un concepto que ella desarrolló en los años 90, creo, y que no digo que se oponga al orden fálico, pero en realidad es como que lo desnuda, ¿no? Le saca, digamos, al falo esa connotación peñana que puede tener. Le agradezco, le damos unos minutitos a Alicia, nos quedan unos, según mi reloj, unos 5 minutos. Sí, qué Después. interesante esto que trae Juan. Sí, Dale, termina, Perla. dale unos Ah, minutitos. sí, esto que trae Juan, qué interesante, porque esto lo trae Lacan. O sea, Lacan habla de la falta constitutiva, de la pérdida de objeto, que lo toma de Freud. Y en este sentido, el sujeto humano, por ser un sujeto hablante, está confrontado con la nada absoluta, con el vacío absoluto. El problema es que eso horroriza. Confrontarse a eso es algo del orden de, yo diría que de lo imposible, si bien la promesa de un análisis supone cada tanto poder tocar esa nada, ese vacío, y poder tomar cierta conciencia de que somos finitos, de que la significación es infinita, que no tenemos, digamos, de dónde tomarnos como para sostener ninguna certeza salvo a través de la locura, eso horroriza. Entonces me parece que el orden fálico hay que tomarlo como un semblante, como dije, y en la apariencia del ser y el tener, me parece que podemos ver un binarismo que no sea estupidizante, que no sea paralizante como ese binarismo fálico castrado, que justamente el neurótico está atrapado en ese binarismo y no puede activar su deseo. Bueno, diría más cosas, pero quiero, creo que también le contesto a Azucena un poco con esto. Bueno, no sé si quieres, tenemos muy poquitos minutos por si hacemos un cierre, pero quiero decir una cosita que me olvidé al principio, o la digo al final, que es el agradecimiento a todos los que estuvieron presentes, a los autores, al soporte que Juan por ahí, a Guillermo Amor y a todos los organizadores del simposio. Este simposio tan intenso, que en los ratitos libres, mientras hacemos otra cosa, escuchamos lo que no pudimos ver o donde no pudimos estar. Y estamos 24 horas enchufados. O sea, pero me quedé con el tema de las dos nadas, porque las dos faltas, porque está bueno, yo lo había notado, ¿no? Porque también nos tenemos que dar cuenta que está la falta de estructura o la cosa, el vacío del Dasein del proyecto y lo que luego se va a recubrir con la cuestión del falo, ¿no? ¿Algo más, Darío? Y aparecieron muchas preguntas Sí, ahora. Bien, ahora se claro. puso. Bueno, la seguimos hasta que se corte. Y bueno, hay una Muchos pregunta los de. agradecimientos. Bueno, sí, hay muchísimos, pero hay una pregunta de Sonia Discant, creo que se pronuncia así. La ley paterna es vehiculizada mediante la palabra de la madre. Más allá de los sexos, lo importante son la función. Pregunto, ¿cómo entiendo las identificaciones en las nuevas configuraciones familiares? Tenemos 2 minutos, así que no sé si quieren decir algo. ¿Cómo se entienden las identificaciones? Espera, Decir algo. Juan Dale, Juan. está queriendo decir algo.
No, no, iba a decir que sí, que comparto, digamos, a la observación de nuestra colega, que en realidad, digamos, la noción de terceridad va más allá del género y del sexo. O sea que, por ejemplo, en una pareja de dos homosexual femenina, la noción de terceridad no está ausente, por el contrario, está muy presente. O sea que, digamos, puede estar ausente, obviamente, pero no es la condición, digamos, de la homosexualidad o del hecho de que sea una pareja, digamos, de dos mujeres, que va a ser que esté ausente la ley de la terceridad. Por eso yo prefiero llamarla de esa manera, ¿no? La ley del tercero excluido, que es tanto el tercero excluido del niño de la escena primaria, como, digamos, del tercero excluido en el sentido de que ninguno de los progenitores o de los que cumplen la función parental pueden generar una relación funcional con el niño, ¿no? Yo lo que quisiera decir es una frase metafórica como respuesta, porque estamos sobre el final, ¿no? Y entonces, digamos, ante esa pregunta, que creo que abarca la pregunta de muchos, ¿no? Digamos, creo que sería interesante lo que Marco Polo, cuando describe un puente piedra por piedra, en el libro Las ciudades invisibles de Ítalo Calvino, le va contando, ¿no?, a Kublai, una especie de emperador, digamos, y le dice, pero ¿cuál es la piedra que sostiene el puente?, ¿no? Hablando de las identificaciones y la, digamos, con respecto a las funciones parentales, ¿cuál es la piedra que sostiene el puente? Dice, el puente no está sostenido por esta o aquella, responde Marco Polo, sino por la línea del arco que ellas forman. Entonces en ese momento me dice, pero ¿por qué me hablas de las piedras? Entonces solo el arco me interesa. Y Polo le responde, sin piedras no hay arco. Y yo creo que esto nos sumerge en la complejidad, en el pensamiento complejo de este tipo de situaciones con respecto a las identificaciones, con respecto al medio facilitador, con respecto al medio facilitador del entorno, de lo social y de la cultura, donde se incluye también lo económico y lo político. Interjuego que no se puede olvidar, ¿verdad? Entonces, digamos, ¿cuál es la piedra que sostiene? No, el puente no está sostenido por esta o aquella, sino por la línea del arco que ellas forman. Esa es mi respuesta. Muchas gracias. Una cosita más. Minuto. Abrí el micrófono, Alicia, abrí el micrófono. Podría decir que el arco es el trabajo de lo simbólico sobre las piedras. Claro. Sin el significante, sin lo simbólico, las piedras no se organizarían como un arco. Exacto. Exactamente. Bueno, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Fue una hermosa tarde a la hora del té y la verdad que da ganas de seguirlo. Gracias a todos ustedes. Se abren un montón de cuestiones. Quiero Muy sacar una interesantes los foto. trabajos. Muchas Gracias, gracias. gracias Perla y gracias Darío por la Gracias, colaboración. Perla. Un Muchas lujo. gracias, Perla, Muy Darío. Y interesante tu conducción, Perla. Un lujo, muy lindo Muchas gracias. encontrarse. Un Gracias lujo por los tu aporte. trabajos de ustedes. La verdad que dan para hacer un curso juntados. Y había líneas en común. Bueno, muchísimas gracias. Hicimos un Aplausos. arco. Hicimos el Aplausos y arco. gracias a todos los que nos siguieron por Facebook, que no los vimos, pero bueno, sabemos que están. Sí, han quedado Gracias. montones de preguntas afuera, pero bueno, parecieron medio a último momento. ¿Qué va a Pero ser? las pueden seguir viendo y contestando. Yo hice así cuando presenté mi trabajo. Ok. Este, uno después, como quedan grabadas, se pueden ir contestando ahí si tienen ganas. Ok. Bueno. Muchísimas gracias. Bueno, un cariño a todos. Bye. Y aplausos. Chaucito. Cuesta.